Buenos días, presidente de CERMI, FAMO, Madrid, alcaldesa, concejales, miembros de asociaciones, vecinos y amigos. Como concejal delegada de Familia y Servicios Sociales, tengo una enorme satisfacción por la celebración de esta segunda jornada de la discapacidad en Alpedrete. Una prueba más del compromiso de este municipio por la integración de las personas con discapacidad. La prueba de que la primera jornada, celebrada el pasado año, no fue un hecho puntual, sino que nació con la voluntad de permanencia. Y nació desde nuestra mesa de trabajo por la discapacidad. Por ello, seguiremos cada año avanzando en nuestro camino hacia la integración e igualdad plenas de las personas con discapacidad. Objetivo fundamental para este equipo de gobierno. Antes de ceder la palabra a Marisol, nuestra alcaldesa, quiero dar las gracias a todas las personas, asociaciones, que han hecho posible que hoy podamos celebrar esta segunda jornada de la discapacidad en Alpedrete. Y de una manera muy especial, a Tomás. Y muchas gracias a todos. Cedo la palabra a Marisol Casado, alcaldesa. Como bien ha dicho Estrella, todo el equipo de gobierno sentimos una especial satisfacción por esta segunda jornada de la discapacidad en Alpedrete. Lo dijimos en nuestro programa y lo estamos cumpliendo. No solo estamos comprometidos, sino que estamos involucrados al 100% en todo lo que signifique la integración y la mejora de calidad de vida de las personas con otras o distintas capacidades, como a nosotros nos gusta decir. Agradezco profundamente, vuelvo a repetir la experiencia hoy, a Javier, quien sin duda habrá tenido que buscar un hueco en su apretada agenda para honrarnos con su visita. Y por eso quiero aprovechar la oportunidad para explicarle un poco lo que estamos haciendo en Alpedrete, ya que sé que él, desde su organización, tiene mucho interés de que todos los municipios vayamos avanzando en este sentido. Pues en Alpedrete lo que hicimos para empezar a hacer las cosas bien fue desarrollar un plan de accesibilidad, pues para tomar conciencia y analizar lo que tendría que cambiar en nuestro municipio. No solo en los edificios municipales, sino en las calles, en todo. La verdad que, bueno, cuando hicimos ese plan de accesibilidad nos quedamos un poco asustados de la cantidad de cosas que a lo largo de los años se han ido haciendo mal desde las administraciones, desde los particulares, y bueno, es algo que nos tendremos que tomar con tranquilidad, pero sin perder de vista. De hecho, nosotros en todos nuestros presupuestos pues metemos una pequeña cantidad, porque bueno, pues sabemos que hay una crisis, pero lo importante es que ahí está ese presupuesto para ir abordando ese plan, que en principio tiene un coste aproximado de 5 millones de euros, pero que no nos debe de asustar a nadie, sino que lo que tenemos es que tener claro que hay que llevarle a cabo poco a poco, que cada vez que se construya un edificio, que arreglemos una calle, que se construya una casa, pues que pensemos que hoy no somos discapacitados, pero mañana lo podemos ser, y que hay muchas personas que lo son y que le tenemos que facilitar esa integración y ese día. Después lo que hicimos fue crear la Mesa por la Discapacidad, en la que se integraron pues asociaciones que hoy nos acompañan la gran mayoría, pues como APASCOBI, como ADISWA, como SENDED, como ADISA, como Pita López, seguro que me olvido alguna. Y bueno, pues gracias al trabajo de todas estas asociaciones y la gran experiencia que tienen y los involucrados que están con el mundo de la discapacidad, pues están consiguiendo cosas poco a poco, porque tampoco se pretendía que desde esa mesa se consiguieran grandes cosas, sino lo que decía antes, facilitar la vida de estas personas y ayudarles a que sea más fácil. Yo quiero agradecerles a todos su trabajo y animarles a que sigan colaborando con nosotros para que podamos ir consiguiendo cosas. Y fruto de esa mesa pues surgió esta jornada de la discapacidad, que este es el segundo año, y que hoy estéis aquí los niños de los colegios públicos es muy importante para que también toméis conciencia de cómo entre todos podemos hacer más fácil la vida a las personas. Y también hoy vamos a tener el honor de presentar después, a continuación, la escuela de tenis adaptada. Yo aquí estamos muy orgullosos de ser una de las 5 escuelas de tenis adaptado. Eso también es muestra de los involucrados que estamos con el mundo de la discapacidad y que nos sentimos muy orgullosos. Y luego, pues yo
quería resaltar de una manera así un poquito especial, pues la labor que hace y el trabajo que hace a Pascovi en nuestro municipio. Nosotros tenemos a 15 personas trabajando en nuestros jardines de Pascovi con una discapacidad, y bueno, lo que demuestran, viendo nuestros parques, lo que nos demuestran es su capacidad de trabajo. O sea, que cuando vemos los jardines no vemos que los están haciendo unas personas con discapacidad, sino una persona con una alta capacidad de trabajo y con mucho amor por su trabajo. Por lo tanto, estamos orgullosísimos también de nuestros chicos de Pascovi. Muchas gracias. En primer lugar, quiero dar las gracias por vuestra amable invitación y decir que me encuentro muy a gusto entre vosotros, porque la verdad que queríamos conoceros aún más de cerca. Ya nos habían contado que hacéis una enorme labor, una gran labor a través de Pascovi y las organizaciones que aquí están representadas. Hablaba la señora alcaldesa pues de cuestiones muy importantes como es la accesibilidad. Nosotros queríamos incluir como un primer grado de importancia la accesibilidad, porque evidentemente todo aquello que nos genere algún tipo de barrera, no solamente física, sino de comunicación, pues es evidente que cualquier persona que no tenga una capacidad en las mismas condiciones que una persona que no tiene discapacidad no va a tener bastante más. Con lo cual, yo creo que la accesibilidad, bien entendida como el aspecto de carácter universal, creo que es lo más importante tener en cuenta e ir interiorizando en las mentes de los técnicos de los departamentos de urbanismo, pues que evidentemente cada proyecto que se haga tiene que ir marcado en lo que es la accesibilidad universal y el diseño para todas las personas que se encuentran pues en este municipio o cualquiera otro, porque entendemos que ojalá por trasladarnos del municipio ya no tuviéramos discapacidad, sería una maravilla. Y decía que les preocupa eso, pero también les preocupa pues el empleo. Las personas con discapacidad quieren tener cuanta más autonomía e independencia posible, pues mucho mejor, para no depender ni de las familias, ni tampoco ser una carga para la propia administración. Yo creo que el chip debemos cambiarlo en el sentido de que las personas con discapacidad, todas aquellas que puedan participar en la sociedad, pues que lo hagan con todos los medios y apoyos posibles que la propia administración tiene la obligación de aportar, y que evidentemente también pues se les facilite para que de alguna manera las familias que históricamente vienen soportando la mayor parte de carga en cuanto a lo que es la atención y el cuidado de personas gravemente afectadas, pues evidentemente podemos echarles. Por eso decíamos en el tercer plan de acción para personas con discapacidad en el que estamos trabajando en la Comunidad de Madrid, pues hemos hecho un planteamiento de un modelo asistencial pues que difiere en parte del que tenemos actualmente en funcionamiento. Aquellas personas que son gravemente afectadas y que necesitan una atención pues muy específica y más enfocada a la parte asistencial, pues habrá que desde luego atenderles de la mejor manera posible. Pero aquellas otras personas con discapacidad que puedan pues trabajar y aportar a la sociedad, repercutir, que produzca un retorno de lo que la administración o más que la administración, porque la administración somos todos los ciudadanos que con los impuestos pagamos ayudas y servicios para este colectivo, pues también que se revierta de alguna manera con su aportación y su actividad en la vida diaria. Y no queremos un paso más, que queremos ese Consejo Municipal de la Discapacidad que en otros municipios está poniendo en marcha, que está funcionando estupendamente bien, que hay agentes colaboradores y que eso no implica nada más que bueno, pues un organismo importante de desarrollo de propuestas, de trabajo y sobre todo, y como entiendo que es lo que se quiere en este municipio como con cualquiera otro, mejorar la calidad de vida del colectivo de personas con discapacidad. Te invitamos a que lo valoréis, lo adoptéis y que contéis con nosotros que queréis para su... Las distintas asociaciones que nos han venido a acompañar hoy en esta segunda jornada de la discapacidad, compañeros concejales, buenos días a todos. En primer lugar, destacar que hoy es un día feliz, un día de inmensa alegría, porque dentro del marco de la segunda jornada de la discapacidad vamos a presentar la escuela de tenis adaptado para discapacitados del Ayuntamiento de... En cuanto a los aspectos técnicos de la escuela, y luego Ana quizá podrá profundizar un poquito más al respecto, decir que bueno, pues que nosotros vamos a impartir actividad de tenis para todos aquellos alumnos que tengan una discapacidad superior al 33%,
para todos los niveles y edades y en el horario inicialmente establecido de lunes a viernes por las mañanas de 10 a 12, las tardes de los martes y jueves de 4 y cuarto a 5 y los lunes y los miércoles de 7 a 21 horas. Los requisitos para acceder a la escuela de tenis adaptado de Alpedrete son los básicos y fundamentales: presentar el grado de minusvalía superior al 33%, un certificado que acredite que se puede practicar deporte y en aquellos casos en los que se requiera la autorización del padre, madre, por supuesto, a mover nuestro buque insignia que todos los años nos da a final de temporada un montón de alegrías. Y bueno, pues por mi información y sin más, le cedo la palabra a Ana Salas, directora técnica de la Federación. Alpedrete, con Marisol, por supuesto, alcaldesa, y Carmen, siempre está muy cercana, pues han sido los que siempre han mostrado el máximo interés en estar ahí en este proyecto de deporte, en este caso tenis adaptado. Y aunque ya estamos funcionando año y medio, y digamos que es de las cinco escuelas que tenemos, Fundación MAFRE, FTM, porque trabajamos con la ayuda de la Fundación MAFRE, pues aunque sea la última de las cinco, han sido los primeros siempre en estar al pie del cañón y querer tener estas escuelas. Y después de conocer el pueblo, conocerlas a ellas, a José Ignacio y a todo el mundo que trabaja, pues me he dado cuenta que es un pueblo súper involucrado con la discapacidad y un ejemplo para el resto de la comunidad, el resto de España. Entonces estoy muy orgullosa de estar trabajando con vosotros, con vuestro equipo, y estoy segura que va a ser una referencia a vuestro pueblo, que ya lo es, pero con estas escuelas lo va a ser a nivel deportivo y a todos los niveles. Y bueno, también quería seguir un poco explicando la apuesta de la Federación de Tenis por estas escuelas de tenis adaptado, y quería deciros que tenéis una gran suerte, y es poder ver cada día entrenar en vuestras pistas a Rubén, que es uno de los mejores jugadores españoles en tenis en silla, y que sois unos privilegiados de poderle a los chicos que estáis por aquí sentados, que siempre que podáis venir le echéis un vistazo, porque es un ejemplo de entrega y de superación. Y bueno, pues nada, simplemente que personalmente, tanto personalmente como en nombre de la Federación, que estoy encantada de colaborar con vosotros en este proyecto, que estoy a vuestra disposición para lo que queráis y que estoy convencida de que va a ser un gran éxito.